Bienvenidos a ese programa en donde Córdoba y Neuquén se reúnen para decirle somos mejores que el resto del país. Ha sido. Fin. No, mentira. La provincianidad ha llegado aquí, nos abrazamos entre todos, aunque sean porteños, está todo bien. Nosotros no andamos haciendo esas peleas boludas. Por ahí lo decimos en joda y nos comemos unos re quilombos en los comentarios como en la vieja época, pero en realidad son jodas que hacemos para ponerle onda al programa, porque si no, en este país nos pegamos un corchazo. Les habla Saki, me presento, porque a veces el señor del lado no me presenta, o dice algo breve, se ríe y se corta la conexión porque a mí me anda mal Fivertel, porque Fivertel es una garcha. Estoy con mi amigo Shingo, que está en Neuquén. ¿Cómo estás, Shingo? Muy bien, acá, en la esquina color rojo de la ciudad de Córdoba, con un récord invicto de 18 cabezazos, 25 gomazos y 35 streaming, donde nunca pasó el Tiny Barbarian, el señor Saki Chole. Te quiero ver a vos con el Tiny Barbarian. No pasás el Sonic y me tirás a mí que no pasé el Tiny Barbarian. ¿Cuánto tuve en la final del Tiny Barbarian? ¿Cuántas? ¿Días? ¿Días enteros? Pero qué buen juego, ¿no? Esa la cagada. Es hermoso. El Sonic también. Nah, es una verga. Pero bueno, no. Al margen de eso. ¿Cómo andás aquí? Ahora sí. Bien, con cortes de internet, así que probablemente me caiga mientras estamos haciendo el programa. Shingo va a seguir, yo reviviré porque tengo microcortes y son de esos cortes tipo te matan y revives al toque, como en los cómics de DC, ¿viste? Que te matan y al toque aparece en el otro número. ¡Ah, no! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! Bueno, así. No se había muerto. Con más sufrimiento. Un brujo lo hizo. Un brujo lo hizo, claramente. Sí. Es como que me rebotean todo el día, pero sale mal y salgo igual que antes. Toda una mierda. Pero bueno, en un rato verán que me caigo, me levanto, sacarán screenshots, harán memes y todo lo de siempre. Gracias a Fivertel. Hermoso servicio. Bueno, entonces, ¿qué te parece que vayamos a las noticias del día? ¡Dale! Ahí tenemos noticias de hackeos, de jueguitos y alguna que otra de películas, si no me equivoco. ¡Hackeo! Voy a arrancar yo con la primera. Vamos a ponerle play al videito que tenemos acá. Hackean a la gran N. ¿Quién es la gran N? No hay ninguna gran N. ¿De qué está hablando? Nintendo. En tu cara, Romer. Nintendo ha sufrido... Nintendo sufrió una de las mayores filtraciones de su historia. Ya sabemos que desde que diera comienzo al periodo de confinamiento, los hackers han estado haciendo de las suyas. Y la gran N ha sufrido ya más de un percance. A mediados del pasado mes de abril, se filtraron versiones antiguas de Pokémon Rojo y Pokémon Azul, inéditas, entre las que se encontraban su secuela que nunca llegó al mercado, Pokémon Rosa. Ok. Ahora el usuario de Resetera, llamado Aterios, ha descubierto que el código fuente de Wii apareció en los foros de 4chan, revelando así información confidencial de la compañía y de sus consolas. Según indica este usuario en la publicación, los archivos parecen estar sacados de un hacker que ha podido atacar a la compañía Broad On, implicada en el desarrollo de hardware y software de la Nintendo. GameCube EQ Player, la consola de que Nintendo comercializó de forma exclusiva en China, también incluidas en esta fuga masiva de información, junto con demos nunca antes vistas de juegos de Nintendo 64 y 3DS. Estas demos pueden verse en el canal de YouTube de Sebastián. Así lo tenía, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora. Este es el canal de Sebastián. A ver si puedo poner. Quien asegura que veremos mucha más información surgir en las próximas semanas.
Los videos son bastante curiosos, incluyendo una demo de un juego de carreras del gato Garfield para Nintendo 3DS y Mirror House de Nintendo 64. No es el primer hackeo que Nintendo recibe en estos días, aparte de la filtración de Pokémon. Los usuarios de eShop han estado emitiendo quejas al ver comprometidas sus cuentas, algo para lo que la compañía ha decidido protegerse mediante la doble verificación, además de iniciar una investigación para atrapar a los culpables. Dijeron, estamos al pedo, vamos a darle a Nintendo, ¿no? Claramente. Horrible el juego que estamos viendo. Sí, de Nintendo 64. Obviamente horrible. Encima está tirando como una speedrun adentro de un laberinto aburridísimo. No debe estar terminado para no, nada. No, eso es un test de Nintendo pre-alpha. 64, un demo. Pero es un pre-alpha. Sí, es como... Nada es. Probemos a ver cómo anda esta consola, nada más. Me hiciste acordar de la Ike Player. ¿Vos sabés que la Ike Player era un joystick muy similar al joystick de Dreamcast? Pero muy similar al joystick de Dreamcast. Mm. Que habían sacado en conjunto con Nintendo, junto con otra empresa. Y China, de allá, digamos. Y era, pero, zarpado el choreo. Porque era como el joystick de Dreamcast con los dos agregados de botones de Nintendo 64. Sí. Porque directamente tiene el stick arriba de la cruceta, pero tiene los cuatro botones en forma de cruz del lado derecho, más los dos botones que solía tener, que tiene el joystick de Nintendo 64, y arriba un L y un R, pero tiene la misma disposición, digamos, y agarre, muy similar al de Dreamcast. No sé, una locura. Cosas locas de allá. Sí. Esas cosas que no son tan populares. Pero que bueno, lástima que no hayan llegado acá. Hay un montón de esas cosas, sobre todo en China. Hay miles de cosas, miles. Nunca se acaban, nunca. Incluso estando en tema como estamos nosotros, que nos reinteresan en esas huevadas y que vemos muchos videos de cosas viejas y que leíamos en revistas cuando éramos chicos y un montón de cosas, siguen apareciendo constantemente. Porque hay cosas que no han sido populares, han quedado sepultadas y las tiradas han sido muy chicas y es reinteresante de ver, qué sé yo, a mí me parece re divertido. Pensaba que cuando leí el título de la noticia, porque no leí la noticia antes de que la pusieras vos, sino que leí el título, dije, ah, bueno, a ver qué jugoso va a ser esto. Y no era tan jugoso, era cosa del año de la bomba. No había nada realmente zarpado, digamos, pero bueno. Bueno, pero van a soltar más cosas, o sea, lo de Pokémon Rosa, ¿vamos a ver algo? Esperemos, creo que ya hay algo dando vuelta, hay que buscarlo. Pero no sé qué onda. Me suena que usás a... ¿Cómo se llama? A Jigglypuff, boludo. Pero, o sea, que teníamos para ver algo del Pokémon Rosa y pusiste ese chabón que corre por un laberinto. Era el video que estaba en la nota. Este es el Mirror House, que habla en la nota. Voy a dejar que la gente te deje comentarios. Y la vamos a hacer así de corto. Cortá el Pokémon Rosa. Para que no digan que yo te critico y que te digo cosas. Porque después dicen, che, Saki, sos muy malo con Jingo. El Jingo no se merece todo esto. Jingo es una buena persona. Me hacen quedar a mí como Ron Damón y vos el chavo, todo bonito. Y en realidad, Don Ramón tenía razón. Siempre tuvo razón Don Ramón. Me estaba dando la razón a mí. No querés laburar porque eran 2 segundos de googlear y poner una imagen. Es que no me puse a Pokémon buscar, Rosa. No me puse a buscar Pokémon Rosa. Bueno, era más interesante el Pokémon Rosa que el boludo este que lo único que hace es dar vuelta adentro. Aparte suena tan sexual. Mostrame el Pokémon Rosa. Un laberinto de galletitas ópera, ¿qué es eso? Una vergüenza. Dale, vamos con la otra noticia. Tom Cruise al espacio. Por Dios, ese Photoshop. Como las proezas de Tom Cruise a la hora de filmar Misión Imposible se han vuelto cada vez más irrisorias, ya se ha colgado desde el edificio más alto del mundo o saltado desde miles de metros en altura desde un avión, más de una vez ha salido a colación el chiste de que el actor solo puede superarse llevando a Ethan Hunt al espacio. Y claro, todo esto sin la ayuda de efectos digitales ni pantallas verdes. El propio actor se ha referido al respecto, explicando que en el pasado que ya han discutido informalmente las logísticas que implicarían lanzarlo desde el espacio. Pero lo que más le importaba es que eso se acople con el guión, o sea, que figure en la historia, y no solo sea una secuencia cool. Pues bien, ahora en un nuevo reportaje de Deadline, da cuenta de que Cruise finalmente
podría cumplir su sueño de ser el primer actor en filmar en el espacio exterior, aunque no será en un proyecto sobre los agentes de la agencia MI, que sería Misión Imposible. El portal explica que el actor está trabajando con la NASA y SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, para crear la primera película filmada en el espacio. Según el reportaje, la idea sería concretar una propuesta de acción-aventura que no tendrá relación con la saga Misión Imposible. Por ahora, no hay estudios involucrados y los representantes del actor no se han referido al respecto, pero el proyecto no parece irrisorio considerando los involucrados. De hecho, ni siquiera en lo que concierne a Elon Musk, que hace más de una década ya tuvo un crédito como productor ejecutivo en la película Gracias por Fumar, de Jason Reitman. Todo esto es una boludez gigantesca, pero bueno. Pero lo banco porque es Tom Cruise, nada más. Es como ver una noticia pelotuda de Nicolas Cage. La tenés que poner, es como obligación. Vos estás bancando a un tipo que te cae bien sin saber una goma del... No me cae bien él, me cae bien las estupideces que hace. Hay una gran diferencia. Bueno. Te cae bien que coma fetos de bebés y ese tipo de cosas. No se comió el feto del bebé, no se comió el feto de un bebé, se comió la placenta. Comía fetos de bebé. Hay una gran diferencia. Y después lo metía en uno de esos cosos, en las fábricas, en esos lugares donde hacen las gaseosas con fetos de bebé. Está todo comprobado en internet. Tom Cruise es el mejor ejemplo de cómo la cientología puede volver loca a cualquier persona, o cualquier persona loca se une a la cientología. No sabes. Lo único que banco de Tom Cruise, aparte de algunas películas maravillosas, es cuando le daba corriente a la gente en ciertos videos que también son totalmente verídicos. Lo agarraba el brazo y lo sacudía y le pasaba toda la corriente. Ah, cuando está. Ese es cuando estuvo en Oprah. Maravilloso. Es maravilloso. Sí. Está re loco. Tom Cruise está re loco y lo banco por eso. Don dice, la verdad que quiero saltar yo a este edificio. ¿Lo viste el video ese que se quebró la pata saltando? Sí. No, videos de esa índole vi todos. Lo vi colgado del avión posta. Ese es medio que no lo creo tanto, pero pero es digno de mirar sí o sí. Son cosas muy dignas de ver. ¿Qué podemos decir de esto? Para mí va a ser un desastre la película. ¿Qué querés que te diga? No le tengo mucha fe. Normalmente los proyectos cinéfilos que tienen que ver con los primeros en hacer tal cosa y es una proeza, por más que acá en la nota digan que él dice que no, tiene que estar justificado desde la historia. Convengamos que, si bien las películas de Misión Imposible me encantan, en su mayoría me parecen divertidísimas y me parecen buenas pelis, más allá del pochoclo, digamos, me parecen interesantes las películas, son bastante dignas de la historia que da excusa a las escenas de acción, aventura y demás, me parece bastante dignas. No veo que le encuentren la vuelta para hacer algo lo suficientemente digno para que justifique que el tipo haga algo en el espacio realmente y que la película esté bien. No, aparte, normalmente los proyectos de esta índole terminan en cualquier cosa. No, aparte es algo súper peligroso, mal. No es fácil. Como todas las boludeces que viene haciendo. El tipo estaba colgado de la montaña. No, sí, lo quiero hacer yo, colgado de la montaña con un alambre así. Pero no tienes experiencia, Tom. No, déjame, lo voy a hacer yo. Y después se caía así, ¿no? Lo agarraban con esas sogas de mierda elásticas, ¿no? Pero estaba agarrado en esa cuando estaba subiendo por la Misión Imposible 2. Hay videos de que, por ejemplo, él era supuestamente el tipo que estaba colgado. Después, él era el chabón de la moto que cuando se tenía que tirar... Todas esas boludeces, hay videos de backstage que supuestamente es él, que no quería usar doble, de caprichoso. Al principio era una cosa de caprichoso, ya después quedó como algo que la gente, por la llegada de internet, de la popularidad, de la masividad, de toda la información y toda la huevada, ya la gente está esperando que haga cosas. O sea, no es... Ahora si él llega a usar un doble, como es tan masivo, toda la gente va a decir, no, ahora usa doble. Claro. Porque la gente vendió. Así. No le importa la película, le importa si Tom Cruise está haciendo él las boludeces, las proezas. Es así estúpido el asunto. Pero qué sé yo. Gracias por que siga haciendo peloto ese. Más vale. Aparte convengamos que es un tipo que ya tiene una edad considerable. Sí, está viejito. No es joven, o sea, tampoco es súper viejo, pero no es joven, no es un tipo que, por más que esté en buen estado, todo lo que quiera, es un tipo grande ya.
Sí, sí. Y ese abuelo. Oh. Lo que sí, nos quedamos con la gana de verlo pelear contra... Justin Bieber. Justin Bieber, sí, sí, sí. Esa me dolió que no peleara. La siguiente noticia. Super Mario 4K, papá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si vos sabés, lo vamos a estar viendo en este instante. ¿Cómo rol? ¿Cómo estamos con Nintendo hoy, eh? Durante el año pasado, fans lograron obtener el código de Super Mario 64, abriendo mucho el abanico de las posibilidades para que el clásico de Nintendo publicado en 1996. El tiempo ha pasado y ahora lograron realizar un port para PC del juego, presuntamente utilizando este código. Hasta la fecha era posible jugar Super Mario 64 en PC, pero siempre a través de algún emulador de Nintendo 64. Este juego es distinto, ya que está construido especialmente para PC e incluso permite utilizar mods para mejorar los gráficos. El video del juego fue subido a YouTube y muestra que el juego está funcionando en 4K. Yo obviamente no lo estoy poniendo en 4K, pero la gente va a ver que acá en las opciones me sale 4K. La gente lo está viendo, se puede ver en 4K el juego. La gente lo está viendo. La gente lo está viendo en este momento, la selección de calidad en la cual puedo poner este juego para que se vea más grande al pedo. No lo toques, no toques el 4K. No. Lo trato. Y luce simplemente increíble, funcionando con fluidez y estabilidad de frames. Cabe recordar que normalmente cuando se realizan este tipo de ports o adaptaciones, Nintendo no tarda en utilizar todos los métodos a su disposición para bajar cada uno de los enlaces, evitando su propagación. Obviamente que si esto ya está dando vuelta en internet, ya está. Me gusta que la gente en el chat se expresa con cordura y dice: se ve igual pero más grande, es una mentira esto. Y abajo responden: estaba por decir lo mismo, ¿eh? La violencia. Yo la verdad que lo estoy viendo, sí, ya. Obviamente, yo lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Yo estoy jugando cada tanto a un ROM. ¿Por qué? Ya discutimos esto, no me acuerdo. ¿Por qué le decís ROM y no ROM? Porque se me pegó de la época, boludo, el decirle ROM, no sé por qué. Es listo. Como una mala costumbre. ¿Podemos decirle ROM? Trato de decirlo, pero se me escapa. Por eso es que me autocorregí hace un segundo. Te agradezco profundamente. Tengo un ROM que lo estoy jugando en... ¿cómo se llama? En la Raspberry Pi, que es una versión como de más linda. Y se ve como esto casi. Pero es el ROM. O sea, lo jugás desde el emulador, digamos. Así que no sé cuál realmente será la maravilla de esto, pero lo que está bueno es que hayan logrado directamente armar una versión que funcione directamente a través de PC con un motor gráfico. No, por supuesto que tiene su proeza y toda la historia. Nosotros, y además facilita... Lo que dicen en el chat, que pensaba yo también, es como... se ve igual. Se ve lindo, todo lo que quieras, pero se ve igual. Lo que tiene esto... es que no se rompe en un coso de 4K, ponele, esa sería la idea. No, pero la otra es que al estar... O sea, esto ya es el juego base un poquito... el juego base funcionando en una PC. Pero si se le habilita la posibilidad de hacer mods, eso significa que los que modean pueden cambiar las texturas, pueden cambiar esos pedazos, qué sé yo, las rejitas esas de madera hecha con un GIF, ¿viste? Sí. Bueno, eso lo pueden transformar en objetos totalmente 3D. Pueden agregar si el juego sigue siendo el mismo de siempre, no es fácil reemplazar las texturas y todo eso. Es un historión de la puta madre. No, es un recontra mega, es un mega laburo, pero... por eso. Podés hacerlo. O sea, ahora tienen la posibilidad de poder modificar el juego mucho más fácil que lo que era modear el ROM del juego, que es la versión que yo tengo. Claro. Y a mí lo que me da la impresión es que esto probablemente lo haya hecho la misma... esta versión la haya hecho la misma gente que modeó el ROM que yo tengo. Claro. Porque, por ejemplo, cuando te morís, ponele, y aparece la cara de Bowser, no se ve pixelado eso en el mod. Y hay un montón de cosas que están hechas para que las puedas leer en la pantalla. Porque claro. Todos los textos, todos están toqueteados para que lo puedas leer en la pantalla. Igual está bueno porque capaz que si al estar el código libre y ya toqueteado, se puede hacer cualquier cosa.
Bueno, Nintendo siempre un paso atrás de los fanáticos, como claro. costumbre. ¡Paga la plata! Así que no, no tengo más nada para decir, más que otra bardeada hacia la pequeña L. La pequeña. Bueno, señores, eso fue todo por las noticias de hoy. ¿No tenés nada para agregar? No, la verdad es que no. Bueno, entonces vamos porque... ¿Querés que diga más cosas malas de Nintendo? Pero todas, decime tres cosas malas de Nintendo en un minuto. Bueno, el señor Miyamoto cuando se ríe tiene cara de ardilla. Mario tiene demasiado rojo y azul, lo que implica el imperialismo yanqui. Y aparte, no me gustan sus bigotes. Chao. ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si mezclaras el estilo del Angry Video Game Nerd? ¡Es! El físico de Stallone. Hi, my name is Rocky Balboa. Y el bigote de Don Ramón. ¡Lleve el chanfle! El resultado es Jingo. Hola. Che, ¿le podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá. ¡Hola! Así está mejor. Acá verás. Reviews. La palabra que taladra mi cerebro es... ¿Por qué? Gameplays. Podcast. No lo hizo más. Y es excelente, boludo. Es muy buen manga. O sea, es como si te gustó Slam Dunk, te va a volar la peluca real. Y muchas cosas más. Suscríbete a Shingo Blog y prepárate a disfrutar. Esto es Cha-Cha Duken, así que anda preparándote. Señor, disculpe, no puedo usar el celular en el banco. Perdón, es que estaba escuchando mi podcast favorito. Me pareció escuchar Tac-Tac Duken. Sí, el mismo, y me colgué con el grupo de Facebook. Oh, no me digas que hay un grupo. Mira, tranca, que sos de los nuestros, así que usa el celu nomás. Es más, tu voz se me hace familiar. Vos no. ¡Manos arriba todos! ¡Esto es un asalto! Y vos, guardia, ni se te ocurra agarrar el chumbo. Nadie asalta en mi turno. ¡Cuidado, guardia! ¡No! ¡Se pinchó todo! ¡Rajemos de acá! No, no. ¿Por qué te sacrificaste por mí? No soy nadie. No te preocupes. Recuerda siempre estar activo en la comunidad en Tac-Tac Duken. Para que nadie me olvide. ¡No! ¡Se desapareció! ¡Para siempre! Y así el innombrable ascendió a lo más alto del paraíso. Sin embargo, su memoria vivirá siempre en facebook.com/groups/TacTacDuken. Sumate. ¿Qué? ¿Estoy en el paraíso, güey, wow? No, pinche lo huevo. Bueno, y hoy venimos con un programa especial, otra vez, con consolas que no. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son consolas que no? Y son consolas que no tuvieron éxito, que quedarán en nuestra memoria por aparecer en revistas donde las promocionaban como lo mejor del universo, como el siguiente paso en la evolución del gaming, y al final o no las compró nadie o resultaron ser un tremendo timo. Pero esta vez estamos hablando de un caso muy especial, una consola que la verdad prometía un montón cuando éramos pibes. Esta consola prometió un montón. O sea, nos recebaron con esta. Sí. Por más que... Sí. Hay consola que tan buena y consola que no. Sí. Consola que no. Si bien la gente que nos está viendo ahora en vivo, que está viendo en YouTube, está viendo algo que parece un reproductor de DVD gigante. En realidad no. Eso es la Panasonic 3DO. ¿Sí? El modelo FZ01, si no me equivoco. Que tiene, me encanta porque tiene cuatro pilares a los costados al mejor estilo greco-romano, ¿no? A ver, un aparatote gigante. La historia de esta consola, que quieran o no, es una, para la época,
era una recontra consola. Es bastante interesante. Primero, desde el punto de vista del diseño, ¿cómo nació la idea de la Panasonic 3DO? Arrancó con dos ex diseñadores de la computadora Amiga y de la Atari Lynx. No sé si te suena. Claramente. El señor David Needle y el señor R.J. McCall. Siempre las mejores cosas, o sea, los intentos de mejorar el asunto es de ex empleados de otros lados que se juntan. Che, esto nos cagaron, sí, a nosotros también. Che, no nos pagan los sueldos. Y se juntan y hacen algo. Después, si sale bien o mal, bueno, ya eso es otro tema. Pero viste que es como una unión de gente, claro, que se sintió cagada y dolida. Exactamente, siempre. Pero esta historia tiene una vueltita de tuerca que la vamos a ver en instante, ¿no? Pero la cosa es que se juntaron, tanto Neil como McCall se juntaron con David Morse, que era el cofundador de Amiga, que era la empresa de computadoras Amiga, que para quienes no sepan, es una empresa que hacía computadoras hogareñas en los 80 y principios de los 90. Creo que llegamos a ver cosas de Amiga, por lo menos en revista de videojuegos, hasta casi finales de los 90. Igual se veía muy poco de Amiga, le daban muy, muy poca bola. No, sí, Amiga era Europa, todas esas partes de allá. Sí, pero igual, digo, teniendo las revistas de Europa, le daban un porcentaje bastante reducido. Sí, sí. No, Amiga, el momento grosso fue durante finales de los 80 y principios de los 90, digamos. Claro. Justamente, David Needle y Needle y McCall trabajaron en lo que vendría a ser la Amiga 1000, ¿sí? Que trabajaban junto a David Morse. Entonces dijeron, vamos a sentarnos a diseñar lo que va a ser la próxima consola que va a romper todo, ¿no? Entonces se juntaron a comer, agarraron una servilleta y en esa servilleta definieron cuáles eran las bases de esta nueva consola, ¿no? De esta manera, bueno, los tres se juntan y forman lo que se llamaría New Technologies, creo original el nombre. Y al poco tiempo, los dos, tanto el diseñador de hardware como el diseñador de software, armaron un prototipo que mostraba, viste, las capacidades que podía llegar a tener el sistema, ¿no? Claro. Esto agarraron, se lo mostraron a muchas empresas, tanto empresas de videojuegos como Nintendo, Sega y demás, como empresarios de diferentes desarrolladoras. Entre ellos estaba Trip Hawkins. Trip Hawkins es el cofundador de una empresita que quizás cuando te lo diga te haga un poquito de ruido. Pensé que Trip Hawkins iba a ser Trip Hawkins al cubo, pero me tiraste algo más potente, parece. A ver. No. Es el cofundador de Electronic Arts. No, ladri. No tengo botón de ladri, no tengo trigger de acá está. No hay. Anda a laburar, EA. Anda a laburar, deja de chorear con los DLC. Ay, qué feo que se ve el logo acá. Pucha, bueno. Qué pena, qué pena. Un gran logo. De esta manera, viendo Hawkins, viendo el potencial de la consola que le habían presentado, decide fundar The 3DO Company, que es lo que están viendo el logo en este momento. Eso no puede ser un logo, Con fondo blanco zafa un poco más. Tan jodido, pagarle a un diseñador. ¿Por qué no valora el trabajo de la gente? ¿Por qué la gente es así? No sé. Y de esta manera, con 3DO Company, termina comprando, comillas, ¿no?, absorbiendo a New Technologies. Entre los años 92 y 93, se desarrolló reuniones con diversos inversores que se sumaron al proyecto, al mismo tiempo que se dieron a conocer las capacidades del aparato. Increíblemente, el bicho, sin ser, digamos, todavía una realidad, logró una gran repercusión en la bolsa estadounidense, haciendo que The 3DO Company subiera en la bolsa sin haber sacado un producto todavía. Le dijeron, vamos a hacer esta
consolota. Sí, tomá plata. Pa. Era la época que la bolsa apuntaba a cualquier cosa que pudiera ser algo que diera el batacazo. Era totalmente. Una apuesta loca. ¿Qué épocas, ¿no? Qué lindo haber sido de los que apostaron y le fue bien. Totalmente, sí. Cosa que no existe hoy casi. Lo que pasa es que, o sea, una vez que esto salió, empezó a verse en eventos como las CES y demás, se les hacía muchísima publicidad en los medios, en cualquiera. ¿Sí? Claro. Tanto medios de... Las veces que me pongo en redactor, pongo... Tantos medios especializados como noticias de Doña Juana daban a entender que esta era la consola que rompería todo. Así lo resumí. Durante estos años también Trip Hawkins dejó en claro que 3DO Company no fabricaría las consolas. Y esto es muy importante tener en cuenta. Van a licenciar el diseño a diversas empresas de tecnología que las fabricarían bajo las especificaciones proporcionadas por David Needle y R.J. McCall. De esta manera, la empresa solamente haría plata cobrando regalías por cada consola vendida. ¿Sí? Probablemente la movida más astuta de 3DO en esta época para conseguir que diversos desarrolladores se interesaran en hacer juegos para su sistema fueron los míseros $3 por juego que cobraban como cobrarían como regalía. Teniendo en cuenta que tanto Nintendo y Sega cobraban entre $13 y $15, esta idea para los desarrolladores era una oferta muy tentadora. O sea, vos, no sé si se entendió, pero vos cuando desarrollás un juego para la Nintendo, vos lo cobrás $60. De esos $60, Nintendo te cobra 13 por cada unidad que vendés. ¿Sí? Nintendo se caga con $13. 3DO dijo no, nosotros vamos a quedar con 3. O sea, primero, podés vender los juegos más baratos, lo cual lo hace que sea mucho más rentable para que se venda más cantidad. Y segundo, podés hacer un poco más de ganancia. Es un sistema medio precario de la época de... Che, ¿querés tocar en mi pub? Bueno, tenés que vender 50 entradas. Es lo mismo. Claro, pero Nintendo para que toques en su pub Nintendo para que toques en su pub tenías que vender. Sí, no, entiendo la diferencia entre Nintendo 13 y $3. O sea, se ve clara la diferencia. O sea, y es jugada igual la propuesta de 3DO, porque por más que puedan vender más barato, al estar tan barato y haber tanta diferencia, lo que hace el mercado es pensar que no son buenos juegos, porque ya cruza el límite. Claro. Igual, ya por ahí es demasiado barato. Es que se quedan con muy poca plata de los juegos que van a terminar vendiendo. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la consola en sí, del hardware, porque esto como que no lo toqué todavía, como lo dejé en el aire. Primero nos encontramos con uno de los primeros sistemas, con un CPU de 32 bits y con juegos en CD de rápida lectura. O sea que en vez de un X, capaz que iba a 3, ¿no? ¿Pero ahora estamos viendo el primer modelo? No, este es el modelo de Gold Star, pero que salió poquito tiempo después. El primer modelo en salir fue el fabricado por Panasonic. Bueno, eso es que todo el mundo... Panasonic, digamos, era el cuadrado que tenía las cuatro columnas, claro, a los costados, ¿no? Exactamente. El clásico. Está bien, porque hay como 40 versiones de la 3DO. Ahora, bueno, eso justamente por lo que ya dije que ellos daban, como que te terminaban, digamos, en... Te vendían la franquicia. Claro, sí, es una forma de decirlo. Te vendían, digamos, el diseño y cobraban, digamos, regalías por la venta de la máquina. Bueno, como digo, la consola era de 32 bits, ¿sí? Se podía leer los juegos en CD. Tenía 2 MB de RAM y 1 MB de VRAM, o sea, 1 MB de video. Soportaba sonido Dolby y se bancaba una resolución calate, para la época, de 640x480. ¡Epa! Era una resolución máxima muy alta. A la vez que contaba con 2 chips, ¿sí?, que se encargaban netamente de la parte gráfica, o sea, cargar las imágenes, dejando el CPU libre para hacer los cálculos matemáticos, por lo cual el mapeado de polígonos era mucho más rápido que cualquier otra de las consolas que en ese momento estaban haciendo 3D, ¿no?, entre comillas, dándote un entorno de juego poligonal para aquella época impensado. Así, después vamos a hablar
Como la historia de la consola no tiene cosas nefastas como para extenderse, también puse algunos de los juegos, porque hay cosas interesantes en los juegos de esta consola. No, por supuesto. Y ahí van a ver más o menos cómo se veían. Pero esta consola, en el año que en la época que salió, se veía igual que PlayStation 1, para que sea una idea. Y salió fácil un año antes. Para que esté buscando una imagen acá, Justinio. Sigo pensando lo mismo que decía hace un rato en las noticias, de la cantidad de cosas que salieron. Que bueno, esta es conocida dentro de todo en el ambiente. Pero la cantidad de cosas que salieron y que tienen ese tipo de novedades. Vos me estás diciendo que un año antes ya tenía gráficos similares a la PlayStation 1. Y así como este tipo de cosas, hay montonazo de cosas. Pero bocha de cosas. Bocha de cosas. Que no tenemos ni idea. O sea, las que tenemos idea, que son las conocidas, algunas más o menos, y después tenés esas cosas locas que sacaron en China o en países más asiáticos. No. Pero es un desconche de cosas. Y no se acaba nunca. Y me encanta que nunca se acabe, porque seguís descubriendo cosas. Es como cuando agarrás la lista del infinita de ROMs de arcade o de algún catálogo amplio y encontrás cosas. Y vas a decir, pero yo ya había repasado todos. No, nunca repasaste todos. Nunca. No, nunca. Increíble. Cantidad de cosas que no nos va a dar la vida para saber todo lo que... No, es que no nos da, no hay forma. Bueno, viendo todos estos datos que ya les acabo de tirar, ¿no? La pregunta es, ¿pero qué pasó? Porque no solo tenían una campaña de marketing, que estaba por todos lados, sino que además era un sistema realmente competente y con, bueno, excepto un solo detalle que no lo mencioné, y era que tenía el enchufe, el joystick número 2, en la parte de atrás en vez de adelante. Nunca entendí esa ¿por qué? ¿Por qué? No sé. Porque los segundos players vienen por atrás. Así. Exacto. Todo porro. Ah, listo, no digo nada. casi me sacá de, mi modalidad de investigador. Sí, sí. Seguí como persona seria, por favor. Volviendo. Sino que da una oferta muy interesante para los desarrolladores. Vos tenés que tener en cuenta que cuando le dijeron, mira, por 300, por 3 dólares vos podés sacar tu juego en nuestra consola, se sumaron más de 300 desarrolladores para hacer juegos para esta consola. Obviamente no todos acá, ¿no? Pero en su momento, o sea, todo el mundo quería desarrollar para esto. Panasonic fue la primera empresa de electrónica en sacar el modelo de 3DO, como ya lo dije antes, y esto fue a finales del 93. Y ahí se vio el primer problema. Como pasa hoy en día, el modelo de negocio de las consolas básicamente se venden a pérdida, ¿sí? Ya que la idea es ganar plata con la regalía de los juegos o, como al día de hoy, con servicios, ¿no? Con engancharte con el PlayStation Store y toda la bola. Pero 3DO, al tener un caché tan bajo, trató de centrar su ganancia en la venta de consolas en sí. Por lo cual, al momento de su salida, ¿adivinas cuánto salía la 3DO? ¿Qué año es esto? ¿1993? $20. No, boludo. Es que no sé, boludo, me está diciendo que es baja, no sé. No. Es muy bajo. Calle, es bajo lo que ganan por cada juego. A eso me estaba refiriendo. Ah, entonces no es el precio que tengo que adivinar. No, es el cuánto salía la consola. Porque la ganancia estaba en la consola, en vender consolas. ¿Cuál era el precio que le pusieron? Tirate un número. 150. $699 del año. ¿Qué? 1993. No. O sea, tengan en cuenta. Se remerecen haber sido el tacho. Encima en ese año es el 93. Imagínate en ese época. Ese es el 93. Si le sumamos la inflación, la 3DO hoy en día saldría $1,400 más o menos. O sea, para que se den una idea lo descomunal del precio, ¿no? Y el segundo problema vino por parte de los juegos. Porque una consola no es nada más que un ladrillo sin estos. Así que, originalmente, con la salida de la consola, el primer juego disponible sería Jurassic Park Interactive, un juego en primera persona donde vos recorrías el parque encontrándote bichos, disparándole. El juego salió, así que pueden buscar gameplays y demás. Para la época era una locura. Pero ¿qué pasó? No llegaron con el juego, así que
El primer juego de salida de la consola fue Crash and Burn, creado por Crystal Dynamics, que por ahí les suena por algún jueguito como, no sé, Tomb Raider. Que irónicamente es una empresa de videojuegos creada por el señor David Morse, que es uno de los co-creadores de esta consola, ¿no? Porque David Morse, una vez que, esto no lo dije, una vez que se unió con que 3DO Company se compró a New Technologies, David Morse se tomó el palo, solamente quedaron los ingenieros trabajando en la consola. Así que la consola salió con un solo juego. Pero un solo juego en total. O sea, no había más juegos para la consola. Eso es imperdonable. Y no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Porque por supuesto. No. Tenemos otros ejemplos más cercanos. ¿Y cuánto tiempo pasó más o menos hasta que empezaron a lanzar meses. Los juegos? No, clavo total. El problema, y también un... Y el juego obviamente no se bancaba los 2 meses ni en pedo. Claro, el problema de esta escasez de juegos en su salida se atribuye a cambios en el hardware de último momento, por lo cual dejó a los desarrolladores con muy poco tiempo para terminar testear los juegos que estaban preparando. De esta misma manera, estos cambios cerca de su lanzamiento hizo que hubiese una gran escasez de consola al momento de lanzarla, por lo cual mucha gente que estaba dispuesta a poner plata en este aparato se quedó con las manos vacías. ¿Sí? No tenían que comprar. El problema es que mientras la 3DO estaba saliendo en el 93, empezaron a haber unas hypeadas de ciertas consolitas que estaban por salir. Como la Nintendo 64, ¿sí? En ese momento llamada Project Reality, la PlayStation y la Sega Saturn. Entonces era como que vos estabas juntando tu platita para la 3DO y de golpe te dice Sega, mirá, yo voy a tener esta consola. Sony te dice, mirá, yo voy a tener esta. Y Nintendo te dice, yo voy a tener esta. ¿Y vos qué haces? Era un poquito largo, perdón. Esa es la intro de la Sega Saturn. Bueno, ¿vos qué haces? ¿Te guardás la plata o te compras la 3DO? No, me guardo la plata, no. Yo Sega forever. Así que... Aparte ya vienen con... Son tres empresas... No, tres no, perdón. Son dos empresas, Nintendo y Sega, que ya venían con antecedentes de consolas. Claro. La única nueva ahí es PlayStation. Pero también tiene... Es Sony. El apoyo de Sony. Estás viendo la marca Sony. Está bien, acá tenés Panasonic, que en otra época, por ahí decís, bueno, Panasonic, Sony, bueno, qué sé yo, estaban a la par, ponele. Si no sabías mucho, vos pensás, bueno, son marcas potentes, están a la par. Si tengo que elegir entre esas dos, puede ser. Pero si tenés que elegir entre marcas que ya tienen antecedentes de máquinas, no una máquina atrás, tienen varias máquinas atrás, es complicado. Aparte, digo, varias que... considerando también las de mano, digamos, las portátiles. Sí, aparte hay que tener en cuenta que, y también una que me olvidé de mencionar, salía la Atari Jaguar 64, también terminó saliendo en el 94, que, quieras o no, tuvo la campaña de marketing más agresiva de la historia. Sí, sí, aguerrida mal. Así que todo esto terminó dejando bastante relegada a la 3. Antes de volver a un poco a su historia y qué fue lo que pasó con la empresa, vamos a ver un poco los juegos que terminaron saliendo. Quieran o no, 3DO tiene una biblioteca de alrededor de 200 casi juegos. Casi 200. Pero el tema es que algunas franquicias que todos conocemos nacieron acá. Una que yo me caí de culo cuando la vi fue The Need for Speed. Sí, señor. O sea, el primer Need for Speed se desarrolló, se lanzó en 3DO. Es lo que estamos viendo en este momento. El juego no es el mismo que jugamos en PlayStation 1. Va, sí y no. Hay algunas diferencias gráficas. Pero la diferencia más notable es que cuando Electronic Arts preparó este juego para la 3DO, trató de buscar el lado de tipo simulador. Como esos juegos de autos que a nosotros jamás nos van a gustar. Claro, en serio. Exactamente. Esto se transforma en una
jugabilidad bastante lerda, con un control bastante tosco. ¿Sí? Sin igual embargo, esto para la época y es una locura. Esto era es bestial. O sea, que se ve así un año antes que PlayStation. Sí, esto salió en el principio de 94, más o menos. Increíble. Igual, vos me estás diciendo que tardaron 2 meses en salir los juegos. Hay que ver qué juegos salieron antes que la salida de la Play. Pero igual... Claro, no, es que este salió en el 94 para el Need for Speed. Salió en el 94 para 3DO. Y recién, mediados del 95, salió para PlayStation. Ah. Y la verdad que yo lo veo el juego y me parece... Esto si lo ves en 94 te volaba la cabeza. La verdad. Pero bueno, el juego, como digo, es medio tosco y demás. Otro juego, que este es uno que obviamente nos va a traer recuerdos a los dos, es el Road Rash de 3DO. ¿Pero por qué? Porque el Road Rash de 3DO no es simplemente un port así nomás del juego de Sega, sino que es una reestructuración completa del Road Rash original. Vamos a poner un poco acá. Igual, en finales del 94, más o menos a finales de noviembre del 94 estaba saliendo la Sega Saturn. Claro. Y a principios de diciembre del 94 estaba saliendo PlayStation. Sí, sí, sí. Y tuvo un poquito de espacio, digamos, 3DO para... Mira el Road Rash, no. Este es el Road Rash de 3DO. Me vuelvo loco. Que vamos, o sea, esto es un port del original de Sega que salió en Sega en su momento. Un port de muchas comillas, porque esto es bestial. Está rehecho. O sea, el dibujado del mapa, los gráficos semi fotorrealistas de los conductores. Mirá el fondo, papá. No, esto en esa época era increíble. Este también es del 94. Qué lindo el Road Rash. Y una cosa linda. Es un juego que ninguna otra máquina se veía así en esa época. Ninguna. Claro. Porque está rehecho totalmente, utilizando obviamente las ventajas de la consola, que quedan mucho. Después el otro lo voy a poner un cachito, pero ya hablamos de él porque en algún momento hablamos de mascotas de los videojuegos y no lo podíamos dejar fuera en su momento. Y este es el jueguito de Hex. Este es un juego. Un grande. Es un juego exclusivo. En su momento para esta consola, un plataformero. Este era el juego que más maquinearon, que más manijearon, digamos, en las revistas. Mal. Era un juego que ya se viene el Hex, era como que iba a ser, entre comillas, el fuerte de la máquina. Y estábamos todos cebados. Después el Hex salió para las otras máquinas. Sí, sí. Pero sí, hoy me sigue gustando mucho cómo se mueve el bicho. Es muy natural con los movimientos que tiene. Y aparte era cool, entre comillas, el Chobi. Estaba bastante bien hecho. No, era... Tenía lindos contrastes, lindos diseños. Era un plataformero que... Lo estás viendo ahora en movimiento, una locura. Me parece increíble. Sí. Para la época era increíble. Esta para el 94 también, te voló el cerebro. Esto es antes de cualquier plataformero que hayamos visto para PlayStation, digamos. Claro. O sea, realmente 3DO ofrecía una plataforma para hacer juegos muy lindos. Y también ports muy lindos. Ya vimos el Road Rash, pero... Vos imaginate que en esa consola podías jugar un Samurai Shodown, poner. Samurai Shodown de Neo Geo no era una boludez. Era un juego de calidad de arcade que había que hacerlo andar. La verdad que el port es muy competente. Un dato curioso y super boludo, solamente que tiene que ver con estas épocas, es que hay un juego para 3DO llamado Quarantine. Cuarentena, que manejas un taxi en primera persona con el taxi hecho bosta, hacia los Duke Nukem, y vas chocando gente y matando gente. No sé si estás en cuarentena y no podés salir del taxi, no sé qué onda, pero es todo un descontrol total. Es una mezcla entre 3D y pixel art 3D-ificado, digamos. Claro. Ese 3D falso, pero está muy lindo. Aparte de este, probablemente digamos sea el mejor port de aquella época. Un juego de SNK, pero para lo mejor, también creo que en el 94 salió el port de Super Street Fighter 2 Turbo. Claro. 3DO. Con el T-Hawk. Es increíble. O sea, es increíble lo que se ve. O sea, es la versión de arcade.
sea, claro, es el arcade en una consolita de tu casa, pero literal. Pero también tengamos en cuenta que cuando... Está bien, esto llegó antes que Play y que Saturn. No mucho antes, pero bastante como para ser considerado. Pero tengamos en cuenta que la nueva generación lo que traía era... El fuerte era poder 3D. Jugar en 3D. 3D, sí, o sea, todo lo que tuviera que ver con plataformas, 2D y todo lo demás, estaba bueno, pero... La gente no quería eso. La gente es que, quería todo el cachengue de poder jugar en 3D en tu casa. Obvio, aparte de decir, bueno, tengo... Total, el Street Fighter lo tengo en el Sega. Pero vamos a ser honestos que se ve mucho mejor que el de Sega. Lejos. Claro. Y aparte de la música, porque tenía calidad CD la música. O sea, lo que suena a la banda sonora de Street Fighter en la 3DO es increíble. Venía con sonido digitalizado. Después tuvieron un port de Alone in the Dark y hasta un port del Wing Commander, el Wing Commander 3. Todo lo full motion video y toda la bola. O sea, realmente. Completo, completo. Realmente como consola fue. Era muy competente. Entonces, durante. Tenía varios títulos en primera persona para un joystick que no tiene sticks. No. Hay que jugarse los títulos así, tipo el nivel. El nivel de Toy Story de Sega, que era tipo Doom. No es joda jugar con el D-pad. Hay que doblar en ese tipo de niveles, es complicadito. Primera persona con un D-pad. Pero bueno. Aparte, un D-pad bastante choto, digamos, porque... Rústico. Sí, no era muy, muy piola. Bueno, con pocos altos y muchos bajos, entre el 94 y el 96, la 3DO cayó en decadencia debido a la pérdida de exclusividades, que era lo que estábamos hablando recién. La mayoría de los juegos que se lanzaron exclusivos, como el Hex, el Need for Speed, varios más, los chabones decían, mirá, no estamos haciendo un peso en 3DO, los portearon a PlayStation. Claro. El año siguiente, o sea, el 94 se lanza PlayStation, rompe todo y todos se mudaron ahí. De hecho, recuerdo que me daba muchísima bronca, mucha bronca, en revistas como la Hobby Consolas, la Game Pro, la OK Consolas, bueno, bocha de revistas, tenían más puntaje un año después, la review del Hex en PlayStation, del puntaje que tuvo en 3DO. O sea, viste que le hacen una review y se paraban todo en gráficos y te explicaban sobre los gráficos, te veían música, te explicaban... desarrollo del gameplay, que sea jugabilidad, bla, bla, bla. Y el porcentaje era más alto en PlayStation. ¿Por qué? Gratis, y el mismo juego. El mismo juego. Pero bueno, teniendo en cuenta... digamos, no cambiaba la jugabilidad o no se adaptaba mejor a la PlayStation porque salió un año después. De hecho, era un juego que se ve muy parecido. O sea, no cambia. No hay diferencia. Yo me puse a tratar de ver diferencias gráficas y no hay caso. La única diferencia es que le ganó en tiempo, digamos, la 3DO, claro. Pero lamentablemente, bueno, eso lo voy a dejar para el cierre. Para ir terminando, como digo, tuvo muy pocos saltos, porque la 3DO, al tener esto de poder licenciar a diferentes marcas su diseño y que ellas creen, vimos la 3DO de Goldstar, la de Sancho, la de Panasonic, pero versión japonesa, un montón revariado. Y esto llevó a que la 3DO bajara tanto de precio que en un momento llegó a salir hasta $200. La versión de Goldstar. Porque la verdad es que cuando salió en el 94 la PlayStation me terminó romper todo con el precio de $299. Sí, recordamos siempre lo de la presentación en la EA y que fue solamente eso. Exactamente. Me subieron, dijeron el precio y se bajaron. Exactamente. Una chiteada cósmica. Obvio, pero bueno. No por nada rompió el mundo del gaming en su momento. Ahora voy a poner... Me gustó. Ahora, hay que ver cuál es la mejor. O sea, debe haber... Obviamente no te voy a preguntar a vos porque tampoco tenés por qué saber todo. Pero debe haber comparativas, estimo o no. Porque no todo el mundo debe tener... todas las versiones. No sé si hay personas en el mundo, debe haber algún loco, pero ¿habrá personas en el mundo que tengan las distintas versiones de la Panasonic? O sea, la Goldstar, la oficial que salió primero, la otra, etcétera, y las hayan comparado para ver si hay diferencias o solamente es la marca, digamos. Sí, no te sabría decir
¿Cuántas? O sea, hubieron varias. Por lo menos hubieron cinco versiones. Pero pueden haber más. Sí. Porque dependiendo del país, capaz que te agarran, qué sé yo. Por ejemplo, acá, ¿qué teníamos? Una marca, qué sé yo, Electrolab. Capaz que le dan la licencia Electrolab y te hacían la 3DO Electrolab. ¿No? La 3DO Electrolab. Che, acá no te ve tu papito. Vení, vamos a jugar al Gex. No, vergüenza ajena. El tema es que justamente esta migración de los desarrolladores y que muchos se tiraban para atrás y que dijeron, no, vamos a desarrollar en la PlayStation y demás, esto que la misma de 3DO Company crearon un estudio de diseño de juegos para tratar de generar contenido para su consola. E incluso Goldstar trató de hacer videojuegos. ¡Apa! O sea, es como, ¿what? El gran problema fue que no pudieron, y obviamente que en 1996 ya D3DO Company dijo, no hacemos más consolas, dejaron de hacer, y como desarrolladora terminó de fundirse en el 2006. Porque, por ejemplo, los primeros Army Men de PlayStation están diseñados por 3DO, por la desarrolladora de 3DO. Que siguió sacando títulos para otras consolas. Ahí en el chat dicen, la palanca es similar a Sega. Eso era algo que quería comentar y no te quería interrumpir. Sí. Los joysticks son una fusión entre los de Super Nintendo y los de Sega. Si te fijas, sí. O sea, tiene la curvatura de los joysticks de Sega, pero tiene los dos círculos a los costados del de Super Nintendo. Y a la vez tiene los tres botones en diagonal, que es la disposición de Sega, pero el Select y el Start tipo Super Nintendo con la cruceta que, bueno, es de Sega también. Claro. Pero es una fusión de los dos, así tipo, ¿qué podemos hacer? Saquemos lo mejor de los dos. A la mierda. Qué buena onda, qué linda época que nadie te hacía quilombo por nada, o te hacían, pero quedaba todo en la nada. Claro, sí. Hacé lo que querés. Creo que se le cantaba. Así que bueno, como para ir cerrando, como dije, yo cuando empecé a investigar sobre esta consola, creí que me encontré con algún, ¿cómo se dice? Con algún quilombillo. Pero más allá de que, por ejemplo, el hecho de que uno de los chairman, como se le suele decir a uno de la junta directiva de una empresa de Electronic Arts, sea quien la creó, el tipo tuvo que, en un momento cuando hizo, estoy hablando de Trip Hopkins, ¿no? El tipo cuando tuvo que hacer el estudio de 3DO para hacer juegos, tuvo que elegir. O sea, no podés ser miembro ejecutivo de una empresa y tener una empresa que compite con esa. No podés. No, claro, no da. Pero no podés por ley, creo. Una cosa. Ay, también así. No podés por... pasa que tengo que acostumbrar a Argentina que se puede todo y todo. Cualquier cosa. Bueno, entonces el flaco dijo, bueno, voy a elegir y me voy con 3DO. Y fue como el orto, ¿no? Creo. Qué feo, qué triste todo. Y el flaco el día de hoy dice, la verdad, fuera por mí, nunca hubiera lanzado 3DO, así lo dice. Oh. Y no tendría que haber elegido EA sobre 3DO. Fue como no, que... maestro, hiciste bien, apostaste por algo en lo que creías y ya fue. Mejor que estar con las larvas de EA que pueden estar levantándole en pala, pero con bueno, el corazón sucio. Y sabés dónde van a ir, al infierno derecho con sus DLC. Lejos. Bueno, si querés el infierno completo, no, tenés que pagar el DLC. No, ¿sabés qué? Es gratis. Toma, todo el infierno para ti. Todos los niveles enterísimos. Así que bueno. Como para ir diferenciando. Como para ir cerrando. A diferencia de otras consolas tratadas en estos especiales, 3DO es un testimonio de que sin importar qué tan bueno sea un producto, el timing y el modelo de negocio es lo que termina de posicionarse dentro del mundo del gaming. De haberse tomado un poco más de tiempo, tener un precio más accesible y más títulos a su salida, quizás esta hubiese sido casi tan popular como sistema de marcas más establecidas como Nintendo Sega. Pero no. Esto fue el informe de la 3DO, esa consolita que la verdad no pintaba para nada mal, pero bueno, le fue mal. Mala suerte. Le vamos a hacer. Muy buen informe, señor caballero. Bueno. Me parece excelente. Un lindo repaso. Así que bueno, señores, eso fue todo por hoy. Nos vamos a ir a la siguiente sección, que son los saluditos que nos deja la gente.
Che, Jingo, ¿cuánto está el dólar hoy? Bueno, unos... Cotización actual del dólar. Gallego y la concha de tu madre. Es la última vez que me interrumpís, ¿sabes? Sí, culiado. Toma. Ah, oh, ouch. Ay, no, no me pegues, soy Giordano. Se lo remerecía por metido. Aparte, me hace acordar que en este país es toda una mierda. Y que estoy cansado y que tengo los huevos llenos. Es y verdad. Hace calor. Pero bueno, aparte... con cada dólar que aportan los chicos en Patreon, logramos hacer que este podcast crezca un poquito más. También los que pueden, con los aportes que hagan en Twitch durante los vivos, suman para poder llegar a esas metas tan lindas como poder estar en la Crack Bam Boom todos los años. Así que no se olviden, súmense a www.patreon.com/tactacduken, donde ya empezamos a hacer encuestas y actualizar las metas para que voten y participen. También pueden suscribirse a Twitch y obtener un emote exclusivo del innombrable. Un prócer más grande que Belgrano. Cada aporte suma, chicos, así que cópense. ¿Vos no estabas morido? Yo no tengo dicho pero estoy de nada. ¿Qué? Puede ser. Comentarios nos dejan y nos comparten. La gente que compartió, retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta y si les copa a ellos nos pueden agradecer haciendo un clic y compartiendo en las redes, es una bocha. Y les juro que hubiera hecho la lista si no me hubieran estado cortando internet cada dos minutos y no hubiera tenido la vena tan inflada. Pero igual siempre les agradecemos porque nos ayudan a seguir creciendo un montón. Voy a tratar de hacer la lista para el programa que viene porque hace dos o tres programas que no la hago y ya me siento culpable. Los fornetudos son un compilado de algunos de los comentarios que nos dejaron en el programa anterior, tanto en Facebook como Twitter, iVoox y YouTube. Tenemos un comentario de Cagna que dice, claramente no soy ningún experto en cine, así que me llevo algunas recomendaciones de pelis de Nolan que nunca vi o ni siquiera conocía. Pulgar para arriba para este tipo de programas, saludos. Muchas gracias, señor Cagna. En ML dice, hermoso informe muchachos, soy un gran fanático de Nolan, me encantan casi todas sus películas que vi de él. Si bien algunas de las críticas que se le hacen creo que son ciertas, se le suele pegar más que a otros directores porque sí. Además, eso no quita todo lo bueno y genial que tiene. Por algo, varias de sus películas las vuelvo a ver cada tanto. Y pocas veces salí tan emocionado del cine como con Interstellar. Salí de la sala y quería comprar otra entrada para verla de vuelta. Vi Dunkirk en el cine y efectivamente fue una locura el sonido. Era ideal para el cine. Veremos cómo y cuándo se estrena Tenet. Les dejo la palabra clave, experto, dice. Les mando un abrazo, sigan así. Muchas gracias, NML. Me arrepiento de no haber visto Dunkirk en el cine. La verdad que me arrepiento bastante. Pero por cuestiones técnicas, ¿no? El cine se ha ido... Ya hemos hablado y le hemos dado caña... al cine acá en este país, a la gente que va al cine en este país, un montón de cosas, y es como que cada vez tengo menos ganas de ir al cine, de pagar la entrada, porque sufro más que coso, pero la verdad que me hubiera gustado ver Dunkirk en el cine. Medio que no fui con la excusa de que, oh, es una película de guerra, no disfruto tanto las películas de esa índole, no, muy pocas pelis de bélicas me llaman la atención, tiene que tener algo más. Esta lo tiene y bueno, me lo perdí. Juan Luis de la Fuente dice, The Prestige, o El Gran Truco, como la conocíamos acá, es una de las que más me gustan. Hace apenas dos días la vimos otra vez en familia y quedé re loco. O sea, la ves otra vez y quedás tipo boca abierta cuando te das cuenta de detalles de diálogos que al conocer el final entendés, por lo que dicen. Y son sutiles, eso es lo más lindo. Además, ver a mi hermano sorprenderse con el final es muy lindo. En fin, las de Batman me re gustan, pero de Prestige también tienen lo suyo y como digo, se las disfruta aún más volviéndolas a ver. Saludos fornetudos. Y sí, hay cosas que incluso las buenas pelis que tienen esos giros de tuerca y demás,
por ahí te hacen pensar que cuando la vuelvas a ver no va a ser tan impactante, pero si están bien hechas, sabiendo el final, se revalorifican todos los diálogos y actitudes de los personajes si están bien construidas. Porque vos ya sabés que ese personaje va a hacer algo al final y que está justificado en los actos que está haciendo ahora, digamos. O sea, que sus actos están justificados en base a lo que él sabe, que vos ya sabés porque ya la viste. Si están bien hechas, lo vale. Bruno Tarchini dice: muy bueno, Saki, con mi señora bancamos bastante a Nolan y disfruté mucho el informe. Espero con ansias la última peli. Usted es un experto en los informes. ¡Oh! Oh. Gracias, Don Tarchini. Marcos Prevatel dice: creo que tenías que decir creo que tenía que decir experto, ¿no? Jaja. Excelente programa, chicos. Al anterior paranormal lo escuché con mi mujer. Rarazo. Porque se reprendió y le gustó muchísimo. A mí me encantó este episodio. Y la película Interstellar la amo. Me vuela la cabeza y la música que tiene es hermosa. Bueno, me alegro mucho, señor. Sí, la verdad que es bastante emocionante la peli. Yo, la verdad, no esperaba eso de Interstellar. Lamentablemente, en el programa anterior, en el de Nolan, no nos pudimos detener a hablar tanto sobre lo que pensábamos cada uno de varias de las pelis, porque era muy largo y no terminábamos nunca más. De hecho, me quedé con la garganta rota un par de días por ir cada vez más rápido, y después leer los fernetudes, después la consigna, y después como hecho mierda. Pero sí, Interstellar resultó ser más emocionante de lo que yo pensaba. Yo pensaba que me iba a encontrar con una película más de sci-fi, más dedicada a, digamos, a la ciencia ficción en general, ¿no? Yo soy de los que no ve nada cuando quiero ver la película por primera vez, y no tenía idea que me iba a encontrar con tanto drama del bueno, digamos, tanto sentimiento, tantas cosas a flor de piel. Y la verdad que lo manejaron muy bien. Dejamos una consigna en Discord, como hacemos desde hace unos cuantos programas. En nuestro Discord hay un canal que se llama Consigna, a donde van a responder las consignas que dejamos en el programa. La consigna del programa pasado fue la siguiente: si pudieras hacer tu propia película, ¿qué género sería y de qué trataría? Por supuesto que el primero que nos respondió fue Hoppo, porque lo que hace Hoppo, ya le hemos agarrado la vuelta. Claro. Hoppo se siente culpable por no usar Discord. Entonces escucha el programa en vivo mientras hace otras cosas, porque Hoppo es como un pulpo, está haciendo como 7 cosas al mismo tiempo, juega jueguito en una máquina, edita en la otra, escucha el programa en la otra y al mismo tiempo no puede tener todo y altaviar, no, tiene como 7 compas. Está ahí todo loco con todos los tentáculos. Y cuando yo digo la consigna nueva, al toque va a responder para no olvidarse durante el resto de la semana, porque no le da pelota en el resto de la semana a Discord. Por ahí alguien le pega y viene, escribe algo como para decir, sí, estoy, pero en realidad no usa Discord. Pero bueno, valoramos el esfuerzo igual. Hoppo siempre responde primero y dice: si yo pudiera hacer mi propia película, sería alta peli de acción con efectos chotos, caseros, a la antigua, con mis amigos y muchos invitados de todos lados, pero tirando a comedia con ese humor estilo pistola desnuda. Algo así sería. Me parece que ese tipo de humor ya casi no existe y me da pena que no haya más pelis así. Leslie Nielsen era mi ídolo. Pero bueno, de paso les cuento. Hace unos años reinstalamos en la compu con mis amigos un programa barra juego para chicos de Microsoft que se llamaba 3D Movie Maker. Lo conocemos, creo que todo el mundo lo conoce. Tenía todos los personajes poligonales horribles que eran los actores. Y podías animarles distintas acciones predeterminadas en distintos escenarios y ponerles sonidito, etc. Era re choto, pero le tengo mucho cariño. 6 cuadros por segundo, papu. ¿Posta era tan choto? Yo no lo acordaba. O sea, me acuerdo del Movie Maker, pero 6 cuadros por segundo. El 3D Movie Maker... el 3D Movie Maker. Era otra cosa, no está hablando del editor de video. Estaba pensando en el Movie Maker, no en el 3D Movie Maker. Claro, está muy bien. Animaciones desastrosas. En fin, hay toda una comunidad de gente que hace películas con esa porquería y han modificado el programa al punto que las cosas que hace son increíbles. Así que con mis amigos nos recopamos, nos alcoholizamos, no lo tenía el Hoppo bebiendo, mirá, qué chico atrevido. E hicimos 2 cortos 3D de mierda, dice. Se vacila, va. En honor a nuestro amigo Sebastián, que es alto, gordo, súper molesto, y le queríamos dar un mensaje de que se deje romper la pelota.
también conocida como Yalala Poronga, al tema musical de la película, la hizo mi hermano con la guitarra. Luego tuvo una merecida secuela, Gordon Freeman, el de Half-Life, y La Leyenda de la Teta Dorada. Media hora de acción, romance y drama, secretos, gordos, gigantes, robots y porongas. Nos la bajaron de YouTube por infringir derechos de autor y hace muchos años que con mi grupo de amigos más antiguos, llamado justamente Yalala Poronga, venimos planificando la tercera película animada que algún día saldrá y será gloriosa. Esto se lo prometo. Mirá, esta es la gran... Yo quiero estar en esa película. Jopo, ¿me estás escuchando? Yo quiero estar. Para ese, como... ese grupo de amigos de no me importa, quiero estar. Cualquier película que se llame Yalala Poronga, tengo claro, que estar. Claro, él escucha, ¿no? Poronga y ya quiere saltar. Obvio. En fin, me fui a la mierda. Saki no va a querer leer mi comentario y Jingo suele ser muy mal. Suele leer muy mal. No, durísimo esto, ¿eh? Entró con una violencia. Andate a la puta que te parió. ¡Oh! Dice, jaja, pero bueno, no lo jodo más porque me quedo sin caracteres. Mira vos, Discord tiene un límite. Jaja. Chau chicos, alto programa el de Nolan. Aguante Tactic Duke en 24-7. Chau, se va así, se despide. Me mata porque acaba de descubrir que tiene límite de caracteres Discord. Eso habla de que no usa Discord nunca, pero bueno. Increíble esto, ¿eh? Increíble. Sí, sí, sí. Las declaraciones de Hopper, no sé qué es más fuerte. Las películas, que él es un hombre que bebe o que dice duramente... que les más. Que ahora, ahora te digo esto, ya agarró, lo terminó dando a conocimiento público, ahora tiene que poner esas pelis para ver en algún lado. Sí, que las suba a Mega, las publique en un blog, no yo me importa. Yo estimo que van a ser películas que son graciosas si conoces al que están bardeando, si no, no tiene ningún sentido. Ah, puede ser, no sé, pero mire que igual es gracioso. Querés ver, porque querés ver que se haya pitos en movimiento, es lo único que te interesa. Vamos, ya la poronga. Tika Un nos escribió y dice, si pudiera hacer mi peli sería de género steampunk, donde un joven mecánico con mucho ingenio recibe después de morir de su padre un libro que este le envió en vida y con instrucciones para construir un robot pilotable. Pero para construirlo necesitará piezas y materiales únicos que lo harán recorrer varios puntos del mundo donde conocería a sus amigos peculiares que lo acompañarán en las aventuras mientras una oscura organización trata... a cada paso de hacerse con el libro del joven protagonista por diversos medios. Y ahí lo cortó, pero ya me imagino el final que es bastante predecible. Robot cagándose a palo. Toda la merca, porque seguramente le roban el libro. Pero al mismo tiempo hacen su robot y los otros hacen el robot malo y al final... bastante típico, pero yo lo recompro, ¿eh? Yo tengo ganas de ver en el cine esos quilombos lindos. Aparte de toda la parte de aventura que van a buscar las cosas que faltan, recontra compro. Leandrox nos dice, si pudiese hacer una película sería la tetralogía de Dan Simmons de Los Cantos de Hyperion. Esto es un libro, les cuento por si no saben. Sería ciencia ficción y lo pondría al grosso de Denis Villeneuve o Villeneuve, que es un experto en el género. Ni bien se desocupe de la trilogía de Doom. Trilogía de Doom. Me encantó el Me encantó lo del Lamburlomo. Necesito más datos de cómo preparar uno. Salud. ¿Qué dijimos del Lamburlomo? ¿Por qué estabas hablando del Lamburlomo? Porque estábamos a... No, ni te acordás. No, por eso te preguntando. Creo que estábamos comparando dos cosas. Que una era como un... Estaba buena, pero era media chafa. Y la otra estaba muy buena. Yo dije el Lamburlomo y el lomo. Y ahí no hay que hablar más de eso. No hay que hablar más de eso porque ya no puedo ir a comer. Y tengo hambre, y esa palabra se dice cuando uno puede ir. Si no se puede ir, no se menciona, se le dice innombrable. Lamentablemente se pisa con el innombrable que conocemos, pero este innombrable viene de antes de la existencia de Garraf. Lamentablemente. Juancho dice, para Saki que la quiere cortita y al pie, ahí va. Dice, género, terror. ¿De qué trata? Basado en la historia real de La Luz Mala. Con un trasfondo medio satánico, séptimos hijos varones y la vieja del monte. No, con lo de la vieja del monte me recompro. La vieja viene, se arma todo el quilombo, ¿no? Toda la película seria, satánica, qué sé yo. Aparece el bicho y la vieja baja, chancletazo limpio. Así, ¡pa! Lo baja un cachetazo, se acabó la película. Así la cerraría. Éxito. No se tomen tan literal lo de cortita del pie y todo eso. Yo lo que les decía es que si todos escriben demasiado amplio, es complicado que entren todos, pero con buena onda, o sea, no tengo drama. Yo los leo todos a los mensajes. El tema es que entran los que puedo.
Claro. Teniente Dan es el último y nos dice: una locura, pero siempre quise hacer la película de los 10 mandamientos, comedia badass, con Vin Diesel como el faraón Samuel Jackson como Moisés. No, y con frases épicas como "Let my people go, motherfucker". Con esa onda, dice. Muy bien, está muy bien. Apoyamos siempre y, toda violencia. Y así con ese nivel altísimo nos fuimos. Así que muchísimas gracias a todos los que respondieron la consigna. Shingo dejó la nueva consigna que va a ser para la semana que viene. Que se la robó a Nachito de C de un streaming pasado, claramente, porque no le da la cabeza. Así que esta consigna es de Nachito de C. La hizo Nachito de C. ¿Lo dijo esto Nachito? Ni me acuerdo, boludo. Sí, como... Nachito lo dijo en tu streaming, que te preguntó lo de bueno, no me acuerdo. Una vergüenza. Ah, no, claro, estábamos ¿verdad? Hablando... No, no era de esto. Estamos hablando de juguetes. Es lo mismo. No es lo mismo. Es, esto es algo... Choreando, no es la choreando. Te voy a mandar al frente ya, a ver, culia. Dice, ¿qué consola siempre quisiste de pibe? Ah, ¿ahora le agregaste consola? Claro. Siempre recién dijo decía, consola. Recién decía, ¿qué cosa? No, de siempre dijo consola. Bueno, entonces no, retiro todo lo que dije. Nachito no tiene nada que ver con todo esto, pero en realidad es como una suplantación de lo que había dicho Nachito. Bueno, ¿qué consola siempre quisiste de pibe y nunca te compraron? Así es. Esa es la nueva consigna. ¿Qué consola siempre quisiste de pibe y nunca te compraron? Pueden pasar por el Discord, hay un canal que dice consigna, clican ahí, responden de una. Y si alguien pregunta, che, ¿cuál es la nueva consigna? Decirle, escuché el programa, che culeado. Así de bueno. Fin. Y ahí tenés. Ahí tengo. Bueno, ahí tenés. Vamos a hablar un poco. Bueno, yo veo que vos no notaste nada de lo que hiciste en la semana. No, pensé que íbamos a estar hasta las gomas de tiempo, por eso no agregué nada. Pero igual, lo único que hice en la semana. Bueno, contá vos qué hiciste en la semana, dale. Pero yo lo de siempre. No, yo me vi la nueva peli de Thor, digamos. ¿Cuál es la nueva peli de Thor? Que está en Netflix, Extraction. Ah, me asusté, no es de Thor, es de. The Ramsey. Bueno. O sea, Thor. Chris Hemsworth, culiado. Bueno. claro, boludo. Esta película, la verdad que la vi más que nada porque estaba ahí, me la escupían en la cara. Y ustedes saben, a mí me gusta mucho el cine de acción. Pero cuando te escupen tantas las cosas en la cara, vas a decir, esto me parece así. ¿Hasta dónde le llegan los abdominales? ¿Tiene la remera puesta? Parece que los abdominales le llegaron hasta la entrepierna. Más o sea, menos, sí. Pero no hay ingle. No existe la intro. No. Es un hombre hermoso. Bueno. Bueno. La cosa es que vi Extraction y me sorprendí gratamente encontrarme probablemente una de las mejores películas de acción de este año. Así te digo. Primero. Ahora, me voy a ir a ver quién está atrás de esta película. Porque no sé. En el guión lo tenemos primero que nada a Joe Russo. Sí. Lo cual no es garantía de nada, pero. Pero la verdad que el guión. Segundo, Chris Hemsworth no hace de, otra vez de Thor, digamos, sino que hace realmente un papel bastante por ahí trillado clásico del cine de acción. Pero igual, no. Igual hubiera sido lindo verlo con el martillo en el medio de una película medio bélica. No, cuando me refiero a Thor, me refiero a ese tipo grandote, pero gracioso y medio tonto, ¿no? Acá ya sé, estoy jodiendo. Bueno. Digo, por las dudas. Y la gente, por ahí algunos piensan realmente que yo creía que iba a aparecer con el martillo, ¿no? Estaba en medio de la guerra. Caía con el martillo, sacudía todo y se iba a McDonald's. Y la peli está dirigida por un chabón que solamente dirigió dos cortos, que se llama Sam Hargrave. Pero cuando empiezo a ver el chabón es un Stone Man zarpado. Eso estoy viendo yo. Y me recontra sorprendió la peli porque, digamos que está muy bien filmada la acción, la historia es está buena. Es el coordinador de dobles de acción de Deadpool 2, claro. De Endgame, de Thor Ragnarok, de Bocha. Bocha. ¿Tiene, o sea, el líder de los. Tiene un plano secuencia en un que arranca con una persecución en autos. Donde la cámara arranca detrás del auto, se mete dentro del auto, sale del auto, se mete en otro auto. Todo tan bien hecho y tan fluido que nunca te das cuenta cuando están los cheat codes, digamos, de la cámara. Claro, voy a decir, pero entonces el chabón era cámara boy. Claro, volaba con la cámara de un lado al otro. Cámara, sí. No, pero tiene una
un laburo de la acción y un laburo del guión también bastante bueno. Es, dentro de todo, bastante trillado. El personaje de Hemsworth es el clásico mercenario que por alguna razón está todo el día amargado y escabeando. Pero no, la verdad que me sorprendió muchísimo. Me esperaba algo mucho más clásico del cine de acción. Me encontré con una peli que realmente vale la pena tu tiempo. Y con escenas de violencia zarpadísimas. Con acrobacias, por no decir stunts. Digamos, unas acrobacias, o sea, los dobles de riesgo en esta peli se hicieron mierda. Hay una parte donde el doble de Chris Hemsworth, porque no era él, se cae de un segundo piso y se da la cabeza contra el borde de una baña y cae al piso. Y eso es todo posta. Todo posta. Pobre, o sea, chabón. No, no, no. No, es muy linda peli, la verdad. O sea, que yo esta peli vi el póster. Primero me avisaste vos que estaba. No te di bola porque me dijiste Netflix, no te di bola. Después me crucé, vi el póster y dije, ah, es lo que pensaba yo. Pues yo últimamente, cada cosa que me cruzo que sale por Netflix, ya no les doy la bola que le daba. Claro. Hay tantas producciones que están sacando con gente de renombre, por decirlo de alguna forma, que son tan chotas, tan así nomás, tan claro. Que quiero porque me la está bancando Netflix y está todo bien. Creo que no sé si lo comenté acá o te lo comenté a vos, la peli con... Ay, ¿cómo se llama el de... El viejo, que ahora está grande, el de Transformers en las últimas pelis. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. La peli de Mark Wahlberg, esa de acción, que ya ni me acuerdo el nombre, es sí. Un desastre. No la vi yo. Estaba entre ver esa y esta. Y terminé viendo esta. Que viste esta entonces. Ahora esta la voy a ver por lo que me estás diciendo vos, pero la peli de Mark Wahlberg es un desastre. Y la otra peli de... La de Deadpool. Ryan Reynolds. Sí, no, yo vi un cacho y me pareció un bol. La mitad y era una escena de acción que no se terminaba nunca. Y mira que me gusta ver eso, me gusta ver ese tipo de cosas. Pero una escena de acción ridícula, que me encantan las escenas de acción ridículas, pero no se acaba nunca. Y era 40 minutos de una escena de acción y digo, bueno, cuenten algo, hijos de puta, hace 3 horas que están en el auto cagándose tiro, no pasa nada. Y tiene toda la guita y toda la locura total, pero no hay narrativa, no hay construcción, no hay nada. Es como, hagamos esto porque se me cantó y hay plata y no voy a sacar las ganas de hacer lo que se me cante, que lo banco por un lado, pero por el otro lado, si no me estás contando nada, no me retenés como espectador a la hora. Entonces veo el logo en eso y no me dan ganas de verlo. No, sí, en este caso no, hay una buena construcción de personajes. Más ya como te digo, es medio trillado el personaje de Hemsworth, pero tiene una buena construcción y un buen, digamos, una buena evolución durante la película. Pero bueno, también a esto se le suma la acción y la dirección para mí está bastante impecable, más allá de ser de un tipo que... muy poco, digamos, en el cine de largometrajes, ¿no? Porque filmar un corto no es lo mismo que hacer una película completa. La verdad que yo personalmente, si te gusta el cine de acción, te la recomiendo. La voy a ver, sí. Pero no sé si... No la vi como recomendación porque no sé si es algo que le va a gustar a todo el mundo. Pero... Y hablando de cosas que no sé si le van a gustar a todo el mundo, también vi una peli que... Como siempre, da vuelta por 7000 festivales hasta que por fin llega a manos de YouTube. Y esta es Malvinator. Malvinator es una película, una sátira. Vos hacés todas las advertencias que tengas que hacer. Sí. Es una sátira de acción argentina. Yo la verdad que, si bien nosotros dos conocemos a varios de los que están detrás de esto, entre ellos... Está Borgi, Ariel Toronja, están en la película. Con papeles que me sorprendí que duraran lo que duraron. Creía que iban a estar tipo, hola, soy Andrés, chao, me fui, viste, no. Tienen papeles que trascienden toda la película. Y por otro tenemos el pelado este que ahora no me acuerdo el nombre. Capaz que vos te acordás del nombre. Es que tiene un sobrenombre de personaje. Ya me va a salir, ahí lo busco y te digo. Bueno, ¿qué es el protagonista? La película está en un futuro distópico donde estamos todavía peleando en Malvinas para recuperarlas. De allá arranca así, con cualquier cosa. La peli está cargada primero de gore. Vixicuta se llama. Vixicuta, exactamente.
está cargadísima de gore, está cargadísima de acción bastante cutre, pero tiene una puesta en escena bastante bien lograda. Y era lo que hablábamos con vos. Es bastante sucia, entre comillas. O sea, hay tetas, hay pitos, hay desmembraciones. Hay cosas que son muy, muy... no sé cómo decir la palabra. O sea, que si bien... Está en YouTube. En YouTube. Está gratis. Para YouTube. Con la teta, nada. Pasó. Pasó como agua debajo del puente. Y si bien la peli tiene todo esto, se disfruta por el lado de que se nota que están haciendo homenajes a muchas películas de acción, a muchísimas. Sí, sí, sí. Y tiene cosas como, no quiero spoilear, pero tiene cosas muy de nuestra época, más allá de las películas de acción. Para mí... Porque hay gente que tiene nuestra edad. Claro, es toda gente que tiene nuestra... Le gustan más o menos la misma cantidad de boludeces que nos gustan a nosotros. Incluso hay un cameo, que por eso, creo que, no te lo quiero decir, pero cuando lo veas vas a decir, hijos de puta. esto está muy bien, porque tiene que ver con otras películas que ya vimos, también de productores independientes. Sí, me imagino por dónde viene la mano. Yo te digo, si en un momento estás libre como para verla, tiene es eso que de que... Me recolgué con esto. Pasa que también tenía un temita de que me cansé un poco de este tipo, que es Pablo Marini, el director, digo, y junto con otros casi 10 productores individuales de cine independiente, digamos. Que entre todos se conocen y se dan una mano entre todos, qué sé yo. En este, por ejemplo, hizo el guión también Paredes, o sea, está metido Paredes en el guión de esta peli. Paredes, para el que no sepa, es el de Fuerza Producciones, que hizo Prada Zombie y un montón de otras películas. Tuve como una sobresaturación de que era todo lo mismo, que me encanta, pero para la época que salió esta, que creo que fue por ahí por el 2017 o principios del 2018, ya había visto tantas seguidas de estas y eran todas que terminaban en gore, teta, muerte, tiros, homenajes. Y dije, no, la voy a ver más adelante y después me olvidé. Pero este es el tipo que hizo, junto con otra gente, Masacre Marcial. Hizo Dos Locos Sueltos en Mar del Plata, que tiene bocha de guiños a la peli de Franchella y Dizzy, de la playa, de los bañeros. Junto con Paredes habían hecho Grasa también, que también está para ver online. Sí, yo me la debo Grasa todavía. Bueno, Grasa empieza ya los primeros 5 minutos, es Malvinator multiplicado por 10. O sea, es una guarangada, pero extrema. No sé cómo suben esas cosas, YouTube no se las bajan. Yo subo dos boludeces y me lo bajan al toque. Estos culiados suben unas turbiedades y todo bien, no pasa nada. Nada, sí, pero es... Es muy especial la película, te tiene que, o sea, no la mires con gente menor, no la mires con tu mamá, a menos que tu mamá sea como mi mamá, ahí sí capaz que la puedes. Estas películas son para ver con amigos de confianza. Sí. Con gente buena onda, pero no la vean con chicos, ni no la vean con gente joven, no. chicos o chicas o ni, no sé. Por eso digo, no da como para una recomendación, pero si te gustan las bizarreadas, va como piña. Sí. Yo la verdad que me la puse a ver porque encima fue como que primero la vi durante la semana, vi que estaba, creo que la había compartido, no sé si Marcelo o alguno de los chicos de Nerdomancer. Dije, bueno, después la voy a ver, me caí olvidando. Y el sábado, antes de que nos conectemos a destruir todo en San Andreas, digo, escucha, vamos a ver algo. Y me senté así y veo que está Malvinator. Esto, ya estaba moda. Y la pasé muy bien, por lo menos a mí me gustó. Así que si les gusta este tipo de bizarreadas, va como piña. Mal. Y la tienen en YouTube, en Full HD, 4K, 700K. ¿Esto salió para 3DO? Sí, salió para 3DO. ¿Sabés qué es? En calidad 3DO va como piña, te digo. Te daría un amor zarpado. Bueno, no sé si vos tenés para algo que hablar de lo que hiciste. No, yo la verdad le estoy metiendo full a los videos y... Nada, estuve editando el nuevo, después estuve haciendo el guión del nuevo, y lo otro que estuve haciendo fue jugar a la Street for Rage 4, pero no quiero hablar de eso porque tengo la idea de que... Lo tenemos que jugar.
lo tenemos que jugar en este canal. Lo vamos a jugar con Shingo en este canal. Veremos si mañana o pasado, no sé, ya vamos a ver cuándo. Yes. Vamos a ver qué, cuál es el horario mejor, si es que acompaña internet, ¿no? Sí, si no da pelota, si no se cae ni se rompe. Porque la verdad que es muy hermoso. Así, resumidamente, les cuento que me tenía mucho miedo de que el hype hubiera subido tan alto, no en mí, sino en la gente, que el hype de la gente me hubiera influenciado a la hora de decir, tengo miedo de que no cumpla con las expectativas. Porque yo no soy de tener tantas expectativas con este tipo de cosas, pero ya estaba con miedo. Le di al jugar, al clic ahí en jugar, y dije, ay, por favor, que no esté malo, que no haya algo lo suficientemente malo como para que me amargue. Y no, era una bola de magia atrás de otra, y vas pasando niveles y van apareciendo más cosas, y cosas que respetan mucho la trilogía original. O sea, respeta al punto de ni siquiera... bueno, no sé, no quiero hablar mucho, pero en cuestión de jugabilidad, dice, bueno, en este juego una de las cosas que uno más se acuerda es que no podías hacer esta cosa, y no la vas a poder hacer, excepto con un personaje. La chota, claro. No, con más de un personaje. Todas las pelotudeces de crítica que vi, todas totalmente infundadas de gente que no jugó más de 10 minutos. Todas, ¿eh? Ah, puede ser, porque yo jugué los primeros 3 niveles y dije... No te digo a vos, no lo digo por vos, lo digo por gente que dice, pero ¿cómo puede ser? No se puede correr. ¿No se puede correr? Eso es un boludo que no sabe, no jugaste ni 10 minutos, maestro. No jugaste ni 10 minutos. Después vi un Facebook otro boludo que decía... no voy a dar nombre, ¿no? Pero uno postea, un amigo mío postea, oh, qué bueno, lo estoy pasando de 10 con el Street Fighter 4. Y otro chabón pone... Street for Rage 4. Y otro chabón le pone... Y mira, el Street for Rage 1 pesa 1 MB y este pesa 4. Y el otro le pone, ¿qué tiene que ver? O sea, esas cosas así de viejo choto inmundo... Y no sé por qué necesitan 4 GB si es el nuevo. El otro era un juegazo y con 1 MB ya... Bueno, ya leo un nivel de boludez que me dan ganas de desactivar todas las cuentas en las redes de todo el mundo. Porque ya llega un punto que ya gasto mucho tiempo bloqueando. Ah, sí, olvídate. Ya mucho tiempo. Yo lo poco que jugué, digamos, los 3 primeros niveles fue como que dije, no, tengo que jugarlo con alguien o lo tengo que transmitir. Porque esto era mucha magia junta y muy lindo. Para probarlo nomás. Porque digo, bueno, ya lo vamos a streamear. No podía parar. No, es así. A mí lo pararon que... la fuerza porque me dolían las manos. Llegué a la final. O sea, ya me dolían las manos a la mitad. Ya iba 3 horas de juego y me dolían las manos. ¿Viste? Cuando hace mucho que no jugás algo de apretar mucho, mucho, mucho los botones, me dolían los 2 pulgares. Seguía. Y bueno, basta. Un nivel más y lo corto, porque tenía miedo de que no grabara. O viste, cuando ya empezaba a flashear de que no te va a grabar la partida o que no sabes cómo es, si tienes save o no, porque yo no averigué nada. Capaz que era modo arcade, que había que hacer todo de corrido, no sé nada. Entonces digo, no, y si no me lo guarda, ¿qué hago? No, juego un nivel más, otro más. Y ya iba 4 horas y parecía que era la final, y no era la final. Y digo, bueno, uno más. Digo, si pierdo, corto, y no perdía. Y llegué a la final porque estoy seguro que tiene que ser la final esa, porque ya eran como 4 amagues de finales. Y perdí en la final. Y digo, no, ya basta. Acá lo corto y si lo tengo que jugar todo nuevo, lo juego todo nuevo. Y no, y me guardaba toda la partida, toda la historia. Pero me dolían las manos y me quedaron las manos, viste, cuando te quedabas como alteradito de que jugaste muchas horas, que te quedabas así como titilando, así todo re cebado. Bueno, una fiesta. No, es increíble, realmente yo jugué re poco y fue como que no quise seguir jugando porque primero que lo empecé, eran las 4 de la mañana. Fue como que, bueno, tengo el Street of Rage 4, vamos a probarlo. Empecé a jugar así y dije, no, esto está muy bueno, pero yo estaba destruido y era como, no. Y aparte era, lo quiero jugar con un amigo. Los beatmaps son hermosos, pero son más lindos de a dos. Viste, es así. Sí, totalmente. Siempre va a ser así. Así que dije, bueno, me lo guardo en algún momento. O lo transmitía en mi canal, o lo transmitíamos por acá, o lo vemos. Capaz que lo transmitimos cada uno 7000 veces, porque si el juego está bueno y tiene la magia que tenía el primero de tener varios finales, lo vamos a volver a jugar. Cambia todo el juego según el personaje con el que juegues. No sé el final, pero yo me puse, cada vez que perdía, cambiaba de personaje para probar a otro. Sí. Cambia todo el juego. Para mí cambia un montón el juego según el personaje que elijo. Claro, o sea, la forma que tienen de jugar con cada uno
todo es distinto. No solo la velocidad, el daño que saca, la forma que tiene de manejar el poder, entre comillas, es muy lindo. Muy, muy lindo. No, sí, se ve la verdad que increíble. Es una, y aparte, bueno, y la música que es fenomenal. Música es fenomenal, no se puede creer. Pero bueno, ¿te parece que vayamos a las recomendaciones? Pues dale, güey. Pues no más. ¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en TacTacDuken te damos la oportunidad, guachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca TacTacDuken y grabanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a tactacduken@gmail.com. Recordá, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito. Y volvemos con las recomendaciones con Shingo y con Saki. ¿Qué tenés para recomendar? Oh, yeah. Así es, viejita. Ah, le robaba la frase a otro. Testicuzzi. Testicuzzi, sí, sí. Ya voy a aprender a hacer deepfakes y le voy a poner la cara de Hopo. Tenés que hacer acordar que agarremos la publicidad del Testicuzzi, la pasemos a 4:3, así tipo retro. Y le hagamos la voz de Hopo y la usemos para una publicidad del canal y la dejamos fija. Claro. No sé, lo que nos falta hacerle, por ejemplo, cuando yo termine con lo de Spotify, lo podemos usar para eso, o lo podemos usar para el Discord. Qué curia. No es mala, te lo digo seriamente. Bueno, yo... Que parezca Hopo y diga, así es, viejito. Sentándose en el testicuzzi. Bueno, voy a arrancar yo con mi recomendación. Lo que tengo para recomendar es una serie que está en Netflix, tiene 10 episodios y la van a pasar muy bien. Sobre todo porque es como un viaje de pepa, pero sin tomarse la pepa. La serie se llama The Midnight Gospel. Está creada por The Adventure Time, no me sale el nombre ahora, y Duncan Trussell. Duncan Trussell, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el apellido. Duncan Trussell, un podcaster y cómico yankee que está re mal de la cabeza y que se fumó y se comió todo el ácido de la vida. Y eso hace que sea uno de los tipos más interesantes para escuchar charlar de la historia. Hablan de viajes cósmicos y un montón de cosas en su podcast. Yo lo escuché muchísimas veces hablando con Joe Rogan, porque son mejores amigos y cada tanto uno va al programa del otro. Bueno, pero Rogan tiene más amigos que Roberto Carlos. Sí, pero bueno, en el caso de... O sea, cuando aparece Duncan, Rogan Duncan. Se pone el traje de astronauta naranja y Duncan Trussell va con esos trajes para ir de sniper. Me parece un arbusto, no. ¿Viste? Igual, el único Duncan que vale la pena es Mara Thames. Bueno. Fin de la disputa. No me sale ahora el nombre del productor de Adventure Time, pero bueno. Esta serie toma partes del podcast de las charlas de Duncan y lo transforma en una serie animada con una historia de fondo, en la cual el personaje que están viendo ahora en este momento, que se llama Clancy. Bueno, sí, Pendleton Ward. Pendleton Ward, exactamente. No es que me acordé porque... Sí, no, yo lo quería googlear, pero tengo un quilombo ya a esta hora. No sea problema, joven. Bueno, Clancy es un tipo casi entre los 20 y los 30 que se va de la casa, se compra una computadora cuántica, se va a otro planeta, porque es así la serie, y esta computadora cuántica tiene un dispositivo que transporta tu conciencia a diferentes mundos creados por esta computadora. Y Clancy lo que hace es entrevistar a diferentes personas o seres que están en estos mundos. Las charlas son un desvarío cósmico increíble, que acompañado del estilo tipo Adventure Time que tiene la serie, pero más fumado todavía. O sea, es
Adventure Time en ácido, la animación, le termina de dar una vuelta de tuerca más. O sea, es algo que personalmente, si no saben inglés, les recomiendo que la vean doblada, porque es un bajón perderse lo que está viendo en pantalla por leer el subtítulo. Porque todo lo que ves en pantalla es un viaje de Pepa, y sumado a las charlas existenciales que tiene el personaje con las diferentes personas que le aparecen en sus universos, suma muchísimo. Hay que testear a ver qué tal está el doblaje. Lo escuché un poco y no me pareció mal, porque dije eso, voy a ver un poco en doblada la serie, y no me pareció que estuviera mal. Pero obviamente siempre es mejor en el idioma original, siempre. Pero el tema es que hablan mucho, y como te digo, muchos de los audios son extractos de charlas de Duncan en el podcast. Y vos viste cómo hablamos en los podcasts. O sea, sí, debato de mambo de vez en cuando. Y te das cuenta porque por ahí, en las charlas, saltan, bueno, Duncan, nos vemos. Como que el personaje no se llama como él. Pero quedó en el audio y no había forma de sacarlo, lo dejan. Y por ahí Clancy sale y dice, ¿y quién carajo es Duncan? Dice. El aire como... Y está bueno porque me da risa, porque es también toda una cuestión media crisis existencial de la edad, porque el tipo no tiene laburo, está tratando de hacerse famoso con su propio podcast, que en realidad en esto se llama Spacecast, porque el chabón agarra, hace un video podcast y lo sube al universo. Es re loca la serie, re loca. Así que personalmente se recomiendo que la vean, es re cortita y cierra, o sea, es un círculo, y eso está bueno. Es que, ¿cuántos capítulos? 10 capítulos de entre 20 y 25 minutos. Muy bien. El más largo es el último, que dura casi 40 minutos, pero tiene una razón de ser, que dure tanto. Así que por mí realmente es súper recomendable, y aparte porque es algo que cuando lo vi en su presentación, yo me imaginé una cosa, onda, bueno, es Adventure Time, un poquito más pasado de Pepa, pero no, es totalmente diferente a todo lo que había visto hasta ahora. Así que se los recomiendo, lo buscan como The Midnight Gospel, es un original de Netflix, así que búsquenlo ahí y se lo pasan, si se enganchan se lo van a pasar en nada. Si no, es lindo verse un episodio y después otro tranqui. Yo me lo fumé en una tarde, fue como, sí. Me parece muy bien. La verdad que hace rato que tengo ganas de verla, pero la estoy guardando para cuando no tenga nada, porque es como que ya es seguro que me va a gustar. Entonces la tengo ahí como la cosa segura para cuando esté en tanga. Lo que tengo para recomendar es algo que salió hoy, que varios de los que están ahora en vivo contaron en la previa que estuvieron viendo, y que yo también vi hoy mismo, porque estábamos todos loco, salió la nueva, vamos a verla ya, estábamos todos al pedo, evidentemente, porque salió hoy y ya la vimos casi todos, pero no todo el mundo la vio, así que la vamos a recomendar ya mismo. Es Justice League Dark Apocalypse War. Es la última película animada de DC que cierra lo que se inició por allá por el 2013-2014 con Flashpoint. Todo esto en el universo animado, ¿verdad? Estamos hablando de las pelis animadas. Que tanto Flashpoint como las que vinieron después son adaptaciones muy libres de todo lo que se inició en el mundo del cómic de DC con New 52 y todo ese tipo de cosas, pero que increíblemente estaba bastante mejor que New 52, aunque sea como para pasar el rato, está bastante bien. Yo había dicho hace tiempo que los diseños de este tipo de esta calaña de películas medio que no me copan mucho, porque es como una versión de los de New 52 y al mismo tiempo no es el mejor arte que tienen, porque hay películas que tienen mejores diseños, pero esta película puntualmente es el cierre de una bola de cosas y al mismo tiempo se puede ver totalmente independiente del resto. Si no viste películas anteriores y no tenés ganas de verlas porque tenés ganas de ver esta que es la nueva o lo que sea, yo no banco ese tipo de cosas, pero si lo querés hacer igual porque sos un atrevido, lo podés hacer, porque se entiende perfectamente. Es una película que empieza y te dice de una, así, che, hay un quilombo, el mundo se va a caer a pedazos ya mismo si no hacemos algo, estamos totalmente jugados,
agarra a Superman y le dice a toda la liga, tenemos que hacer algo y tenemos que atacar antes de que nos ataquen a nosotros, porque es cantado que nos van a atacar. Y mientras dice eso, le hacen un zoom al ojo de Cyborg, al ojo biónico de Cyborg, digamos, de que ya estaba hackeado el ojo y el Darcy estaba viendo todo. O sea que Darcy ya sabía que ellos sabían que Darcy iba a atacar. Entonces después te sale un cartelito que dice 2 años después y se ve todo el mundo hecho pelota porque obviamente chitearon los de Apocalypse y hicieron teta el mundo. Ahí, a partir de ahí, empieza una película que es un delirio total, con las manos totalmente libres para hacer lo que se les cante, y acá se muere toda la gente que no se murió en todo el universo animado de DC, se muere todo el mundo, hay desmembramiento. Un descontrol total. La peli de Mortal Kombat es un poroto al lado de esta película. Así te lo digo. Es un quilombo. Es una fiesta pochoclera, piñas por todos lados, quilombo. Personajes que en tu vida pensaste que se iban a cruzar animadamente, a cagarse a trompadas, se cagan a piña. Una magia es, pero pochoclo, alevosamente pochoclero. Es extremadamente pochoclera. No para un segundo en toda la película, es piña y quilombo toda la película. Y al mismo tiempo tiene muchas cosas relacionadas a la magia, que eso es algo que a lo mejor le puede llegar a joder a algunas personas, porque hay un par de cositas que se solucionan de un modo medio magia. Un hechicero lo hizo. Pero claro, cuando digo magia, no estoy diciéndolo sarcásticamente, sino que realmente había un hechicero y un hechicero lo hizo, ¿me entendés? O que tenía que ver con algo mágico. Entonces está justificado desde ese lado. Hay un 2 o 3 cositas que decía, ah, bueno, pero bueno, está justificado. ¿Por qué? Porque hay magos. Y si hay magos, vale todo en ciertos aspectos. Entonces, se las dejas pasar. Y hay diálogos muy divertidos. Hay 3 momentos donde me reí mucho, muchísimo, con diálogos muy cortitos. Está muy bien manejada para hacer el cierre de una bola de películas. Si ustedes quieren hacer la gran, che, no me acuerdo un carajo, o che, no vi las anteriores, si bien son muchas, yo les digo cuáles son las indispensables si lo quieren hacer. Todas se llaman Justice League al principio. Tenés The Flashpoint Paradox, que es la primera, después tenés Justice League War, después tenés Justice League Throne of Atlantis, después tenés, que no es tan vital, pero está, digamos, Justice League versus Teen Titans, después tenés Justice League Dark, así, a secas. Después tenés la muerte de Superman, el reinado de los superhombres, y después tenés esta última que es Justice League Dark Apocalypse War. Las vitales, digamos que son Flashpoint, War, Throne of Atlantis y hasta ahí, digamos, y Dark, la primera. Pero bueno, todas las otras son parte del universo y también algunas de Batman y algunas de otras cositas como, qué sé yo, hasta ahí nomás, el Suicide Squad. Son todas pelis interesantes y copadas, pero digamos no son vitales para que tengas que ver esta última. Igual esta empieza y te explica, mira, hay un quilombo, se va a caer todo, se cagan a palo toda la película, y lo único que tenés que saber básicamente sería qué es lo que es Flashpoint. Claro. Pero bueno, es linda para, si las tenés frescas, es más linda todavía. Es un fiestón, no esperaba que estuviera tan bien, ¿eh? No esperaba que estuviera tan bien, ni en pedo. Y la verdad que está muy bien. Y ojalá que ahora que... Porque ahora se viene la nueva de Superman y han confirmado que es el inicio del nuevo universo animado y bla, bla, bla. Recordemos que DC tiene distintas tandas de animadas. No claro. Todas las animadas que salen de DC tenían que ver con esta parte del universo, digamos. Esto es como... Sigue siendo un multiverso, al igual que los cómics. Todas las otras pelis que salieron, qué sé yo, Batman Hush... La broma asesina, todas estas últimas que salieron, que son adaptaciones de cómics puntuales, no tienen que ver con esto, no están dentro del mismo universo. Hay otras pelis que también no tienen tanto que ver, no son, de hecho te das cuenta por el diseño de los personajes. Si ves que Superman parece un boludito y tiene como unas calzas puestas que no tiene ni un calzón, es porque tienen que ver con este universo. En cambio, si lo ves con calzones, como una persona normal, es otro universo. Ese es un resumen rápido de lo que estaba diciendo. Bien. Nada, la verdad que muy bien. Muy, muy, muy bien. Lo otro que tengo para recomendar es el último video que hice, que lo he subido al canal de Sakichanes, que es mi canal, que lo pueden encontrar en YouTube buscando Sakichanes, así a lo bruto, con K. Y es un video que junta
para lo que es para mí los 10 juegos que nunca terminaron de salir, que nunca salieron, de superhéroes que más duelen. Porque duele como la puta madre. Ya van a ver el video si tienen ganas y se van a llevar un golpe. Porque hay muchos juegos que no salieron, que estaban bastante armados, que tenían bastante meses, incluso algunos años de desarrollo, y no salieron. Y te cuento por qué, de dónde venían, qué empresa estaba atrás, quiénes eran esos superhéroes, para qué consolas eran, y un montón de cuestiones así. Lo pueden encontrar a ese top 10 de juegos de superhéroes que nunca salieron en el canal de Sakichan. Y eso es todo. Eso es todo por el día de hoy. ¿Tenemos alguna palabra extraña para el día de hoy? Sí, la palabra gracias. Gracias. Ese es hacer tu trabajo, maestro. La palabra, si escuchaste hasta acá y nos vas a comentar en alguno de nuestros espacios, puedes usar la palabra vicio en tu comentario de nuestros espacios. Puedes usar la palabra vicio. Gracias. Aguante el vicio, aguante el vicio, aguante el Fernet con coca. ¿Tengo una gana de tomar Fernet con coca? Hasta la... ¿Qué hemos dicho? Ah, pero yo ahora salgo, me corto unas papitas milanesa, huevo frito y se va todo el mío. Sí. A vos te lo voy a cortar en juliana. Te lo voy a... Uy, qué rica, me las voy a cortar en juliana las papitas. ¡Voy a matarte ahora! Aguante Bennett, aguante Freddie Mercury, la puta que lo parió. Aguarino, bueno, este fue el episodio 271 de Tac Tac Duke, en donde hablamos de la historia de la 3DO. Una consolita que copada, pero que lamentablemente quedó ahí. Una consolita que no. Señores, nos escuchamos en el próximo podcast. Y que tengan una buena semana. Adiós.